Hola chicos, en este vlog os voy a enseñar el viaje que hice a Santiago de Compostela hace una semana y espero que lo disfrutéis. Estoy sintiendo muchas cosas, Infancia, qué bonito, yo pasando por aquí de pequeño. Pero joder, aquí han pasado coches, mira, se ve aquí. Estoy flipando. Estoy shocked, tía, que esto es monte. I'm shocked. A ver, he entrado por sitios peores, tampoco te voy a vender. Bueno, mira los eucaliptos por aquí. Mi mío. Carajo, estamos, me pregunto. Ay, que no puedo. Mil mariposas, pero. Bueno, mil mariposas. Las que tengo en el estómago cada vez que te veo. Joder, voy. Súper bonito. Estamos yendo a la playa, por aquí. Por allá está el puerto de Sada. Y aquí está mi amiga. Las paneras. Las paneras, eso es. Hemos comprado pan en la gasolinera. En fin, estamos en el pueblo de mi abuela. Hemos venido aquí. Yo vine a Santiago hace 2 días. Santiago de Compostela, y hemos venido a la playa. A explorar, como Dora la Exploradora. Y nada, estamos en el pueblo de mi abuela y me hace mucha ilusión porque hace como 13 años que no vengo. Y nada, eso. Por la playa se baja por ahí abajo. Por allá. Increíble. Uy. Me encanta. Buah, qué pasada. Oh. Allá va. helada. Que me han dado mis sugar daddies a lo largo de la semana. Mis sugar daddies Santiago. 1, 2, 3, 4. Era muy... Ya. Mira eso. La hembra en su hábitat, explorando las brujas de Santiago. Vamos por una calle muy transitada por los búhos. Ella, antigua hermana de Britney Spears. Hola, buenas tardes, queridos espectadores. Nos encontramos actualmente en la Puerta de Platerías. Mientras avanzamos, vemos una de las fuentes más importantes de Santiago de Compostela,
la fuente de... No sé qué fuente es. La puerta de platerías es conocida por sus misterios. Entre ellos se encuentra la figura de una mujer. ¿Adivinen quién es? María Magdalena. Podría ser. O podría ser la puta Magdalena que me quiero comer ahora mismo. Ahí arriba, es que tía, en periodismo tenemos que improvisar todo el rato. Entonces, ahí arriba están los ángeles. Ahí arriba encontramos los ángeles, pero más arriba todavía cagadas de pájaros. Cagadas de pájaros, sí. Cagadas de pájaros nunca vistas antes. Dios, mira las nubes cómo se mueven. Y ahí encontramos la torre del reloj, de estilo barroco. Y poco más puedo decir porque copian el examen, es broma. Por aquí estamos yendo a una tienda de minerales. Para comprarnos muchos minerales. Porque sí, porque somos witches. Minerales está cerrada. Recordad, chicos y chicas, antes de ir a un sitio, mirad el horario por el horario por internet. Bueno, chicos, estamos en Santiago de Compostela. Creo que ya es obvio por la catedral tan bonita que hay aquí. Se está reformando, la están limpiando bien. Y nada, es preciosa. Me encanta la fachada. O sea, precioso, precioso, precioso. Hola, amiga guapa. But I know you won't leave it, cause I know that you need it. Look in the mirror, when I look in the mirror.